llegando desde Puerto 6 de la mañana, 12 horas de vuelo, para que todo salga bonito aquí en Perú. Y ahora nos vamos. Tenemos que contratar un taxi. Maestrano, ¿usted recién llega al Perú? Sí, vengo por primera vez. ¿Viene de turismo? Sí, me voy a quedar 3 días. ¿Le va al Cusco, me imagino? Lo primero que tiene que conocer. Claro, tengo al Perú, tengo que ir al Cusco. Maestrano, mira, yo le puedo ayudar acá. Yo conozco todos los sitios turísticos en el Perú. Le puedo hacer una oferta especial, ¿no? Porque acá hay muchas agencias que... ¿Cuánto me cobran? Claro, porque yo... Ya no hay problema, yo lo puedo llevar al Hotel Mario y... ¿Pero cuánto nos cobra? Mira, yo le voy a dar un paquete, le cobro el taxi al Hotel Mario, mañana lo traigo para que tome su viaje al Cusco, todo va a ser dentro del paquete turístico que le voy a dar. ¿Qué le parece si le propongo, me escucha el plan turístico que le puedo dar? El taxi, yo me encargo de todo, ustedes simplemente... Uy, no, eso se están estafando. Hay garantía total. Señora autoridad, por favor. Yo le voy a dar... A unos turistas los están estafando. Yo le voy a dar... Sí, pero voy a llamar a la policía. ¿Cómo garantía? ¿Usted me acompaña, señorita policía? Por favor. ¿Cómo garantía? Le voy a quitar. ¿Qué están sucediendo acá? Soy la autoridad en el aeropuerto. Disculpe, yo estoy haciendo mi trabajo. ¿Trabajo? Enséñeme su licencia para trabajar aquí en el aeropuerto. Yo tengo mi licencia. A ver, muéstrenme. Señor, esto no tiene ninguna validez. Señorita policía, llevemos a este, por favor. Llevemos a este, vamos. No, a ver, por favor. Ya. Yo le entregué a mi tarjeta. Pero, ya. En realidad, mi... Por favor, usted quiere que le detengamos. Vaya, por favor, adelante. Señorita policía, por favor. Me parece que es un abuso. Ya. No dejan trabajar. Bueno. En serio, maestro, yo le voy, me llama a mi teléfono. Caramba, con todos esos problemas de allá en Lima, llegando al Cusco. Ojalá que todo esté bien, que salga bien y que haya un buen clip. Un guía, se nos pasa por nada, no se lleva Pues hubiésemos contratado desde Lima todo y hubiésemos tenido seguro. Ahora de repente hay aquí servicio de... Claro, ¿a qué parte? Queremos ir un tour por Machu Picchu. Sí, Ollantaytambo, Rachi. Claro, entonces tendría que seguirnos a la agencia para armarles un paquete. A ver, a ver. Sí. A ver, dígame, sí. $100 incluye los pasajes y las entradas a los ¿Y nos recoge el hotel, todo eso? Claro, como movilidad también. Caramba, ¿y hay algún, me van a dar algún No incluye comida, pero sí le incluye el traslado y el guiado dentro de los lugares a los que van a ir. ¡Ay, estro! Parece que los vimos en Lima. ¿Te acuerdas de mí? Ya ve, ¿cuánto le han cobrado? Yo le hubiese cobrado la mitad. Me han cobrado $100. Y una policía, mire, acá está rayando el muro. Miren, usted no dice nada. Ahí sí no dice nada. Esta es una obra de arte. Oiga, usted no sabe admirar la belleza. Pero ¿cómo está rayando la obra de arte? Sí, aquí no hay ¿Usted nadie que me, no hay nadie que me controla. Acá es seguro que es chilena. Seguro que es chilena. Está rayando. ¿Por qué no la detiene? Esa es obra, es un patrimonio mundial. Señor, por favor. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque es un patrimonio mundial de la humanidad. ¿Pero dónde dice eso? ¿Dónde dice? Segurizo, seguro que es chilena. Ah, no sabía. Aquí en el canal 4 estamos viendo cómo unos chilenos han venido a malograr el patrimonio cultural. ¿Qué nos puede decir de esto? Por favor. Yo recién vengo a visitar y me doy cuenta que... No soy chilena. Los turistas están incómodos por la actitud. Están malogrando nuestro patrimonio cultural. Falta apoyo del gobierno para poner más seguridad en todo. Deténganla, ¿cómo pueden permitir? Señor, creo que usted y yo lo había arrestado hace 2 días por haber robado los artistas. Simplemente no me dejaron trabajar. Señor, ¿qué nos puede decir? ¿Por qué? ¿Por qué está malogrado de esa manera nuestro patrimonio cultural, por favor? Es patrimonio mundial. Sí, claro, no sabía. Eso debería no sabía. Conservarse, no debe no tocarlo. Sabía. Es bien de todos, no puede hacer eso, señora. Pero felicito a su país. Me voy detenida entonces. Señora.